5 mitos que tienes que dejar de pensar sobre la copa menstrual. Me da miedo que se quede atascada y que luego no pueda encontrar la copa. A ver, tranqui, que ahí abajo no tenemos un agujero negro. La copa ni se te ha atascado ni se te ha perdido. Relájate y lo que tienes que hacer es empujar tu musculatura hacia abajo. Tómate tu tiempo. Cuando la tengas localizada, solo tienes que apretar la base para romper el vacío. Es que tengo mucho flujo menstrual, entonces pues necesito una talla más grande. Las tallas de las copas menstruales no se eligen en función del flujo menstrual, sino que dependen de algunos parámetros fisiológicos, como la edad, los partos vaginales o la altura de tu cervix. Entonces, que tengas mucho flujo menstrual no implica que necesites una talla más grande, sino que tengas que cambiarla cada menos tiempo. Es que yo tengo el DIU como método anticonceptivo, así que no puedo utilizar copa menstrual. El DIU es un dispositivo anticonceptivo que se coloca en el útero. Es verdad que tiene unos que nos sirven para indicar que sigue ahí en su sitio. Pero la copa menstrual se introduce dentro de la cavidad vaginal. Así que sí, si llevas DIU puedes utilizar copa menstrual. Pero ojo, tienes que tener mucho cuidado cuando la extraigas. La copa menstrual es poco higiénica y puede causar infecciones. La copa menstrual es muy higiénica, siempre que te laves un poco bien las manos. Mis favoritas son las de Amo, que están elaboradas con silicona de grado médico, reduciendo así el riesgo de infecciones como cándida, como puede suceder con los tampones. La copa menstrual es súper incómoda y además se puede caer. Cuando la copa menstrual se abre dentro de nuestra cavidad vaginal, se crea un vacío que hace que se quede bien sujeta. Y si te has introducido la copa y sientes molestias, probablemente es porque no la hayas introducido bien. Así que en el próximo vídeo te explico cómo colocarla.